dice una vez su nombre. Francesa. ¡Vamos! ¡Arriba! 1789. Los enciclopedistas Voltaire, Rousseau, miraron el carácter sagrado de la monarquía. Los grandes principios que muy pronto van a resplandecer en Francia surgen todavía con dificultad. Oh, ¡hola, mis riñones! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Vamos! Libertad. Ya son muchos años que para los franceses significa privilegios. Y si se quiere alcanzar, ¿cuántos problemas? Igualdad. Hace pocos años todavía que el Parlamento de París se levantaba indignado contra la igualdad delante de los impuestos. Sistema inadmisible que no acarrearía más que desorden. Fraternidad. Cada categoría social desprecia a la inferior menos privilegiada que la suya. Y más abajo de la escalera, los más desvalidos, la gran mayoría. En esta posada podemos descansar un poco. Verdaderamente, tus viajes son extenuantes. ¡Ay! ¡Ay! ¿No come usted? No, gracias. No tengo hambre. ¿Me permite probar la sopa? Oh, sí. Esto es increíble. Al va mi baúl, ya podré llenar. Como representante del pueblo, reclamo un poco de café. Ya está. Ya es tarde, es hora de dormir. Pero tomemos nuestras precauciones. Por si los ladrones vienen. Ya está. Y ahora, con esto, si tratan de entrar aquí, serán bien recibidos. Buenas noches. ¡Ay! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Qué horror! ¡Mira, Luma! ¡Qué cosas de ahí! ¡Qué asco! ¡Ay! ¡No, esto no sirve! ¡Fuera! Voy a buscar mi catre. ¡Ese es mejor! Ahora sí. Ya está. Y mis compañeros de viaje, sí, para mayor seguridad. Y no. ¿Qué es lo que oigo? Todo un ejército se aproxima. ¡Qué calamidad! Tengo una idea. Así no podrán pasar. Un baño nunca le ha hecho daño a nadie. ¿Qué tal? ¡Los viajeros a París en coche! ¡Los viajeros van a París! ¡Los caballos están listos! ¡Dense prisa! ¡Ay! Hay mucha gente. Creo que vamos a ir muy apretados. ¡Nada fuerte! ¡No! ¡Ay, no haga eso! ¡Yo me siento donde quiero! Luis XVI reconoció su impotencia para hacer frente a la crisis económica que sufrían. Amenazado de una bancarrota, convocó a los Estados Generales para el 5 de mayo de 1789. Son los primeros desde hace 175 años, y de toda Francia, los delegados afluyen hacia la capital. Oui,
¡Buenos días, amigos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días, maestro! De julio de 1789. El rey reunió a sus tropas alrededor de París. Acaba de enviar a Necker y un rumor sombrío corre. Queremos ahorcar a los patriotas. París ruge. El rey concentra tropas. Nosotros vamos a la fiesta de San Bartolomé por patriotas. ¡A las armas! ¡A las armas! Esto me huele mal. No puede durar mucho. El pueblo se tiene que defender. ¡A las armas! Que todo esto termine mal, pero aquí es. Esta es la casa de mis amigos. Vamos a ver, entremos. ¡Vamos, corre! ¡A ver qué te ayuda, mamá! Corre, sí. ¡Ven con nosotros! ¡Ven, acompáñanos! ¡Queremos comer! Por favor, ¿a dónde ha ido tu padre? Fueron convocados junto con el Gordo y tuvieron que partir a una misión. Sí, maestro. Posiblemente se reunieron en un café. Y supongo que estarán arreglando el mundo delante de un vaso de vino tinto. Espero que lo hayan arreglado bien. Y dígame, maestro, ¿usted hizo un buen trabajo en la asamblea? ¡Excelente! El 20 de junio nos reunimos todos porque la sala de los estados generales estaba ocupada por los soldados del rey. ¡Evacúe, señor! ¡Órdenes del rey! Estamos aquí por la voluntad del pueblo y no saldremos más que por la fuerza. No saldremos más que por la fuerza, eso respondió Mirabeau a las tropas del rey. Y tomamos el nombre de Asamblea Nacional y vamos a redactar una constitución y no se pagarán más que los impuestos por los que uno vote y vamos a formar una milicia. ¡Una milicia! Perdón. Iremos a buscar armas. ¡Para los inválidos a la Bastilla! ¡A la Bastilla! Pierret, Pierret, ¿dónde estás? Contéstame. ¡Pero es la Bastilla! ¡Está ardiendo! ¿Por qué la tomaron sin mí? ¡Oh, no! ¿Por qué no me llamaron? ¡Esperen! ¡Vamos, hermanos! ¡Demostremos lo que sabemos hacer! ¡Demostremos que somos valientes! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Hay que ser débiles! ¡Hay que luchar en una guerra! ¡Viva la ¡Ahí! 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 ¡No
con fuerza, con fuerza. Mira, mira, mira. ¿Qué es lo que está haciendo ese hombre? Ya ve bien, demolimos. ¡Abajo los opresores! Vamos, ciudadanos, acérquense, acérquense. Los que no tengan un recuerdo de la Bastilla para algún dinero, conserven un recuerdo de esta gran jornada por algunas monedas. No es caro, todo es por una libra. Si quieren, pueden ofrecerles unos cuantos vestigios de la barbarie. Vamos, ciudadanos, ¿quién no tiene su escarapela? Compren escarapela, ciudadanos, acérquense. No te quedes aquí parado, Pierro. Ven conmigo. Sí. ¡Cuánta gente! Esto es increíble. Vamos, sube a mis hombros y dime qué es lo que ves. Ajá. Lafayette, el jefe de la guardia, impuso una escarapela tricolor al rey. Y serán, sin embargo, los colores de la bandera francesa. Hubo la noche del 4 de agosto donde unos empujados por el entusiasmo y los otros por el gran miedo, el temor de verse despojados de todas sus posesiones y todos sus privilegios. En fin, casi todos, porque pasada la algarabía del momento, comerciarán. Y habrá que distinguir entre los derechos suprimidos y aquellos adquiridos. ¡No se puede terminar en esta forma! ¡Ella tiene razón! ¡Allí va una y se lleva nuestro pan! ¡No! 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 ¡Es para mis hijos! ¡Se lo suplico! ¡Déjenme! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! Habrá la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Los principios del 89 afirman la libertad de las personas, de la palabra, de la prensa, la igualdad delante de la ley y los impuestos, la justicia gratuita, la soberanía de la nación. ¿Cuáles son los deberes del ciudadano? Y entonces los ciudadanos, hablemos de ellos. ¿No están aquí para exigir sus derechos y para quitar los antiguos? ¿O para esperar el pan delante de las panaderías? ¡Reclamamos y exigimos una declaración de los derechos de la mujer y de la ciudadanía! ¡De acuerdo! ¡Sí! ¡A la mujer! El rey ha sido aclamado en Bretaña. Ellos pisaron con el pie la escarapela tricolor y se rehusaron a beber por la nación. ¡Hay que detener esto! ¡Sí! Y es el panadero, y la panadera, y el mozo del panadero. Me alegro de estar de regreso a mi capital para recibir los testimonios respetuosos del amor y de la felicidad. Y firmo Luis XVI, rey de Francia. ¡Viva! Terminada la revolución, sí, la revolución hubiera podido detenerse aquí. Los logros eran considerables, pero el rey no reconoce los eventos y prefiere huir el 20 de junio de 1791. Reconocido en Varennes, tuvo que dar la media vuelta. El fin de la revolución ha llegado, que la nación recobre su hermoso carácter. El rey juró también aplicar la Constitución como había jurado un año antes mantenerla, pero el corazón ya no estaba, el corazón de la nación con el que el rey había jugado. ¿Qué es este extraño artefacto? Tengo una idea. Fíjese bien. ¿Cómo no lo pensé antes? ¿Puedo subirme? Gracias. ¡Guau!
¡Con los pies, maestro! ¡Ay, ay, 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 me voy a quedar sin tacones, ay, 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 Dios mío, la carreta. Ay, 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 cuidado, a un lado, a un lado, ay, 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 Pero de todos lados el viento sopla. Se habla de guerra. ¡Pedimos la guerra! ¡La guerra inmediata! ¡Que Francia se levante en armas y rápidos como un rayo, millones de ciudadanos se vayan a la frontera! ¡Espero que todos estén conmigo! ¡Decídanse! Plaga más grande que amenaza la libertad. ¡Sépanlo bien! ¿Y a quiénes confiarán la conducta de la guerra? A quienes quieran perderlo, supongo. ¿El ciudadano Robespierre teme tanto perder su plaza? Yo no tengo nada que perder o ganar en un asunto semejante. En diciembre de este año muere en la miseria e ignorado de todos un verdadero genio, Mozart. Excelente comida, amigos. El agua estaba fría, ¿verdad, maestro? Sí. Vean mi nuevo invento. ¿Para qué sirve? Van a ver ustedes, es para cortar. No, no, no. Otra vez. No. Bueno, no está perfeccionado. Abril de 1792. Una vez más, los que ven en la guerra la solución a todos los males son aliados de Luis XVI, quien los alienta porque espera que en la desgracia Francia se va a arrojar en sus brazos. Mientras que el enemigo se acerca a la capital, opone su voto a la creación de un campo de 20.000 hombres para defender la ciudad. La cólera ruge. ¡Bravo, silencio! Y dígame, señor, ¿van a continuar así? Usted es un pérfido, señor. Usted se equivocó y se equivocará otra vez. Pero tenga cuidado, la medida está colmada y el pueblo está harto de ser su juguete. Su cariño es para los emigrados y no para el pueblo. No es verdad. Amo al pueblo y la Constitución. ¡Viva la nación! ¡A la salud de la nación! La patria ha sido proclamada en peligro. Los federales llegan a la capital, entre ellos los marselleses con un himno nuevo. Se vota por la caída del rey, pero los prusianos están cerca inspirados por Luis XVI. Y el duque de Brunswick lanza a los parisinos una proclamación terrorífica. La muchedumbre furiosa va a regresar a las Tullerías. Esta vez será la batalla sangrante que seguirá a la masacre de septiembre. Sucede lo inesperado. Los guardias nacionales hacen frente a los prusianos y es la victoria de Balmín. ¡Audacia! ¡Siempre audacia! Goethe, quien asiste al evento, dice: aquí, señores, comienza una nueva época en la historia de la humanidad y ustedes podrán decir, yo estuve. ¡Ciudadanos! ¡Ciudadanos, créanme! Es la verdad la que les digo. No hay más que un partido, el de la virtud. No, no hay más que un partido, el de la razón. Para mí, esa es la verdad. Y el debate estaba expuesto. ¿Virtud intransigente o bien razón? La convención electa esta vez por sufragio universal se reúne al día siguiente en Balmín. El 21 de septiembre es abolida la realeza. El 22 se proclama la república. 1792, las tropas francesas golpean a prusianos y austriacos. 1793, la convención victoriosa se va a ocupar de la salida del rey. Nosotros no podemos juzgarlo, debemos combatirlo. Él combatió al pueblo y fue vencido. ¡Yo pido la muerte! Luis XVI debe morir porque la patria necesita vivir. ¡Que muera! Los votos terminarán por equilibrarse. 360 votos por la muerte y 360 en contra. ¡Que muera! ¡Que muera! Le toca el turno a Felipe de Orleans. Convencido de que todos aquellos que han atentado contra la soberanía del pueblo merecen la muerte, voto por la muerte. ¡Muerte! 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 Es así como con un voto de diferencia, el de su primo, el duque de Orleans, Luis XVI es condenado a muerte. El Señor sea con nosotros y con tu espíritu. Roguemos a Dios que la justicia nos obligue a querer y amar. Multiplica en nosotros los dones de vuestra gracia inefable y como por la muerte de su hijo, usted nos hizo confiar en lo que creemos. Hagamos llegar hacia donde tiende nuestro... ¡No hagan caso a lo que dice! ¡Nosotros tendremos que luchar y venceremos unidas! ¡Nosotros!
soy ninguna derrotista. Nosotras las mujeres tenemos que luchar por nuestra libertad. Escuché sus palabras y me ha convencido. ¡Estoy con Robespierre! ¡Es mentiroso y nosotros no los dejaremos en paz! La nación está dividida. El enemigo está en las fronteras. La convención se endurece. Necesitamos 100,000 cabezas para salvar la revolución y propongo que... ¡Basta! ¡Dile un buen vaso de sangre para refrescarlo! Queremos verte. Parece que es urgente. Es un complot. Querías nombres, ¿no? Sí, pero ¿qué sucede? ¡Ah! La convención frente al peligro acaba de decretar el levantamiento en masa. Muy pronto van a terminar las guerras, conducidas por ejércitos profesionales. La nación entera está en guerra. La era de las grandes masacres, nación contra nación, está abierta. Falta muy poco para que termine. ¡Yo también! ¡Aquí está otro saco! ¡Vamos, ciudadanos! ¡Den sus zapatos para los soldados de la República! ¡Oh! ¡Es para equipar a la Armada! ¡Allá va! Están bajando la campana. ¿Para qué? Necesitamos bronce para los cañones. Buenos días. Robespierre reemplazó a Danton en el Comité de la Salud Pública. El terror está cercano. La chaveta de rollo está completamente lista, ¿eh? ¿Qué tal? La nación no se regenera más que sobre un montón de cadáveres. Oh. Somos culpables contra la República cuando no queremos el terror. El terror es una emanación de la virtud. ¡Cállate, Robespierre! Antes de llevar a cabo esta política, harías mejor en arrojarte al agua. ¡Que la saquen a la calle! Si una mujer tiene derecho de subir al cadalso, también lo tiene de subir a la tribuna. Y ella subió. Hijos de la patria, ustedes vengarán mi muerte. Y el terror se instaló, monótono. Libertad, ¿qué de crímenes se cometen en tu nombre? Un momento más, verdugo. Tiene usted demasiada prisa. Dios mío, qué feo es. Cállate, no es el momento de reprochármelo. No lo seré por mucho tiempo más. ¿Ves? Lo que me molesta es morir 6 semanas antes de Robespierre. Ahora está completamente lista. Danton no se equivocaba en lo más mínimo. La terrible ley de Pravial va a arrojar a todo el mundo contra Robespierre. Querido Pavial, usted es nuestro último recurso. Sabemos que nuestros días están contados. Teresa, yo la salvaré. ¡Aprendan a Robespierre y deténganlo en su momento! ¡Le ha hecho suficiente daño a la República! ¡Un momento! ¡Quédenlo! Y el 10, Termidor. Pronto tomaré su lugar, créanme. Cuando dije que quería tomar su lugar, no era este del que yo hablaba. La caída de Robespierre y de sus amigos marca el fin del gran terror. Un nuevo baile hace furor en París, el vals. Se inaugura en más de 600 bailes donde afluyen damas maravillosas y bellas. El divorcio que se acaba de instaurar está también muy en boga.
querida. Teresa, te presento a mi último marido, el ciudadano Tiñoso, mi amiga Teresa Tiñoso. ¿Usted conoce a Bajar? Señor, estoy desolado por molestarlo. Un mensaje acaba de llegar y afirma que es muy grave. Acaban de anunciarle a Barrás una insurrección de la realeza. Y puesto que el pequeño Bonaparte, lleno de cualidades, está invitado en su salón, decidimos darle nuestra confianza. Muéstrese digno. Es así como el joven Bonaparte, con 40 cañones bien colocados, derrotó los últimos espíritus de la realeza. Pero París conoce la miseria y el hambre. La inflación crece. Tenga piedad de este pobre muerto de hambre. Gracias. Querida, te presento a mi último marido, el ciudadano Nabok. La ración de pan se reduce a 60 gramos por día. Esto no puede continuar. Es imposible. No valió la pena hacer la revolución para llegar a esto. ¡Oh! ¡Apodérese de esos panes! Barras, director del ejército, va a hacer un gesto. Le va a dar a Napoleón la pequeña armada de Italia. De todas maneras, no se espera mucho de él. Sin embargo, grandes cosas van a suceder. ¡Vamos! ¡El pueblo de nosotros! ¡Sí! ¡Vamos a pelear! ¡Vamos! ¡Ahí viene la guardia! Sí, le falta al directorio un cerebro lúcido, una mano fuerte para hacerse cargo de la situación, un hombre providencial. Pero regresemos al salón de la señora Tallien. Su felicidad con su esposo duró poco y se siente enamorada de Bonaparte. Y se entrega rápido al pequeño general sin futuro, al cual le interesa la esplendorosa Josefina, a quien Barras abandona. Bonaparte se enamora, quiere casarse, pero no tiene un centavo. Josefina no diría que no, si su general tuviera al menos una situación acomodada. Harán que, pasado el tiempo, las naciones europeas se peleen por un siglo. De donde van a emerger dos colosos, Napoleón dirá: yo dejo al morir dos vengadores, dos Hércules en su cuna, Rusia y los Estados Unidos de América.